Disculpe, señora, mi nombre es Milton Valencia, soy de la empresa Arcoiris. Nosotros vendemos paquetes turísticos para todos los países del mundo. ¿Me regala sus datos, por favor? Sí, claro. ¿Nombre? Delmar Huello Basantes. ¿Dirección? Las Acacias, 2325 y Valverde. 25 y Valverde. ¿Teléfono? 543206. ¿Tarjetas de crédito? ¿En cuántas ocasiones le han pedido sus datos a nombre de empresas que le ofrecen productos y ofertas? ¿En cuántas ocasiones ha confiado en encuestadores que no se han identificado de manera transparente? Nuestra historia de hoy es un ejemplo de las consecuencias que le pueden acarrear la confianza e ingenuidad extremas. Bienvenidos. ¿Me prestas el teléfono? ¡Otra vez con el internet! Están convocando a un concurso, mami. No hagas caso, esos concursos siempre son lo mismo, puro engaño. No, esta vez están regalando una bici de marca. Jacqueline, ¿para qué quieres otra bici? A ver si gano, pues, mami. Ay, no tienes remedio. Ya te he dicho, no puedes pasarte todo el santo día sentada en la computadora. Mami, ¿quién te entiende? Si estoy frente a la computadora, malo. Y si me voy de farra, peor. No se trata de eso. Es que todo lo exagerado termina haciendo daño. Son dos datos, hijita. ¿Qué tiene? ¿Los está pidiendo la empresa? Siempre dicen lo mismo. Pero realmente no sabemos ni quién los solicita ni para qué los quieren. No te estoy exagerando. No puedes estar regalando tus datos a nadie. Bueno, para la próxima voy a decir que no. Porque esta vez te los envío. A ver, ¿puedo borrar? ¡Mami, no hay cómo! Jacqueline, no estoy jugando. Es bien en serio. Si vuelves a repetir esto, se acabó la computadora. ¡Mami! ¿Aló? ¿Aló? Ay, pensé que era para mí, mami. Tal vez. Habrá sido uno de tus enamorados que no contesta cuando la suegra responde. Lo mismo puedo decir, mamita. El tuyo también sabe estar llamando. Y claro, se queda callado. Entonces, ¿a ti también te ha pasado? Qué extraño. Ay, mami, debe ser alguna de esas personas. Que tiene el teléfono dañado y no se le oye. No sé. Tranquila. Si de verdad quieren comunicarse, ya habrían buscado la forma. No. Tal vez era uno de mis novios, como tú dices. ¿Dejaste todo listo para irnos temprano? Claro. Chao, mamita. Chao, mi amor. Regresamos el domingo en la noche. Sí, es solo para que te des una vueltica y quedarnos tranquilas. Ya vamos a salir. ¿Pasamos dejándote la llave? Bueno, gracias por anticipado. Chao. Listo, mami. Sí, vamos. Vamos. ¿La llave? Ay. Ah. Vamos, rápido. Por favor, deje su mensaje después del tono. Gracias.
¡Mi Dios! ¡No puede ser! ¡Se lo han llevado todo! Bueno, peor hubiera sido que te mataran los niconollos. Perdóname, Telma. Te juro que nunca se me hubiera ocurrido andar cargando una pistola. ¡Por suerte! Tal vez habría sido peor. Quien se mete a robar una casa viene dispuesto a tú. ¡Mami! ¡No me dejaron ni un CD! Ay, pobrecita. No quise adelantarle nada por teléfono. Pienso que lo mejor que podemos hacer ahorita es ir a hacer la denuncia. ¡Por Dios, Eduardo! ¡No seas ingenuo! Yo no voy a perder mi tiempo. Ni siquiera sabemos cómo se enteraron. Ni quiénes... Ay. Ni mi muñeca, ni la computadora, no hay nada. Ay, nada. Chita, no llores. Esto no tiene remedio. El internet. ¿Qué? ¿Te acuerdas los datos que pidieron para un concurso? ¿Qué estás diciendo? Desde ese día comenzaron las llamadas. ¿Qué te refieres, Telma? Nos estaban vigilando, Eduardo. Para eso querían los datos que nos pidieron. Dirección, teléfono. Lo tenían absolutamente todo. ¡No puedo creerlo! Estás paranoica. Estás diciendo que yo tuve la culpa. Claro, estoy segura. Son muchas coincidencias. Pero si tienes el dato de la página web. Lógico, yo misma la vi cuando estaba conectada al internet. Tranquila. ¿Te acuerdas de Arturo? Él sabe bastante acerca del internet. Quizás si hablamos con él nos ayude a conseguir alguna pista. No hay cómo. Arturo y yo hicimos lo imposible. Pero igual, no pudimos dar con los gestores de la página web. ¿Y después qué ocurrió? Lo de siempre. Cuando uno quiere hacer daño a través del internet, es fácil arreglárselas para no poder ser encontrado. Se pueden dar datos falsos, direcciones erróneas, en fin. Quiere decir que uno nunca puede estar seguro dónde se origina una página web. Exacto. Puede ser lo mismo en España, en Nueva York, en su propio barrio. Si no fuera así, no habría tanta difusión de la pornografía, de los terroristas cibernéticos y todas las actividades ilícitas. En fin, Telma estaba decepcionada. Se negó a hacer la denuncia. Así que preferimos buscar las evidencias por nuestra propia cuenta. Me parece tan deprimente. Ir a un mercado callejero para buscar las cosas que te robaron. Lo mejor es estar tranquilos, Telma. ¿Al fin encontraste algo? No, nada. Parece que a los cachineros no les gustaron mis cosas. Ay, qué mala nota. De cierta forma, me siento culpable con esto. ¿Pero cómo vas a decir eso, Eduardo? Para colmo estuviste en peligro. La culpable es Jacqueline con esa manía de dar sus datos por internet y de... Disculpe, señora. Mi nombre es Milton Valencia. Soy de la empresa Arcoiris. Nosotros vendemos paquetes turísticos para todos los países del mundo. ¿Me regala sus datos, por favor? Sí, claro. ¿Nombre? Telma Arguello Basantes. ¿Dirección? Las Acacias, 2325 y Valverde. 25 y Valverde. ¿Teléfono? 543206. Telma. Telma, ¿me escuchas? Sí, claro. Yo también di mis datos, Eduardo. Lo acabo de recordar. Yo también di mis datos a un encuestador. Creo que es aquel. ¿Estás segura que lo recordarías si lo vieras otra vez? Sí. No. Ay,
No sé. Esto es cosa de locos. Pero no se te ocurre algo, no sé. Quizás el nombre de la empresa. No, lo olvidé. No tengo ni idea. Te juro, esto no tiene sentido. Vamos. Ya lo dice el refrán. No hay peor gestión que la que no se realiza. No, Eduardo. Es mejor olvidarse de todo. ¿Aló? Jacqueline, hijita. ¿Cómo? ¿La muñeca? Espera, espera, dame la dirección. Sí, esta es mi muñeca. ¿Cómo es posible, señor? Es que vende cosas robadas. Este rato nos da el dato de la persona que le vendió la muñeca. Por favor, no me haga problema. El que se hace problemas es usted mismo. Si no nos da el dato, tendremos que denunciarlo. A ver. Hasta este día, Thelma y su hija Jacqueline han logrado recuperar solo esta muñeca. El teléfono que le dieron en el almacén era ficticio y no correspondía a ningún abonado. ¿Fue este robo a domicilio una coincidencia? ¿Hasta qué punto los malhechores expertos están utilizando encuestas personales o vía internet para sus fines delictivos? ¿Cómo seleccionan al personal de encuestadores de su empresa? Bueno, nosotros seleccionamos a nuestro personal a través de procedimientos bastante rigurosos. Existe una evaluación de su personalidad, de su capacidad intelectual, de su nivel de educación. La mayoría de las personas que son entrevistadores son personas que son universitarios y por lo menos bachilleres, quienes luego de un proceso de selección inicial de evaluación de su personalidad, pasan a un proceso de capacitación a través de nuestra Fundación de Estudios y Capacitación, en la que ellos tienen que son entrenados para la realización, la aproximación hacia los hogares, hacia el entrevistado, cuál es la técnica de manejo de un cuestionario y cómo deben ellos manejar objeciones o cómo deben manejar ellos preguntas frecuentes de los entrevistados. Aquellas personas que ya pertenecen a nuestro equipo de entrevistadores son carnetizados y pues a la población en general les debemos comunicar de que en el caso de que en algún momento llegue alguna persona a sus hogares, exijan un carnet que les identifique a los entrevistadores. Todos nuestros entrevistadores están carnetizados 100%. Y en sus carnets está la identificación con su fotografía. Y en la parte tercera de los carnets, ellos tienen la información de la empresa. Es importante que la población conozca cuál es la información que nosotros solicitamos siempre en nuestras diferentes investigaciones. Los entrevistadores están obligados siempre a tomar el nombre, la dirección, el teléfono, es decir, los datos de localización de la persona que está siendo entrevistada. Si bien esta información es información que no es entregada a los clientes, es decir, esta es información que forma parte de la información reservada que la empresa maneja, es para nosotros importante conocerla porque de esta manera nosotros verificamos que el entrevistado ha respondido a una entrevista, que la persona de nuestra empresa ha asistido a hacer la entrevista que estaba programada con la persona. Ese dato se adhiere completamente como miembro de Gallup International Association a la terminología, a un código de ética que maneja lo que se llama derechos de reserva de entrevistado, ¿sí? Estos derechos son que nosotros no podemos de ninguna manera dar a los clientes información, a los clientes o cualquier otra persona, información sobre su nombre, su actividad, por ejemplo, cuáles son sus pertenencias, si es que es una investigación sobre algún producto o servicio que esta persona está utilizando. Toda la información que nosotros recabamos es información que se mantiene en nuestras bases de datos y es información que solamente sirve en conjunto para poder hacer los procesamientos y para poder hacer todos los diferentes cálculos estadísticos
que se realizan. ¡Ve el señor! Es de la misma empresa del chico que me encuestó. Mire, señora, en verdad lo que usted dice es muy grave, pero son solo sospechas. No tiene pruebas para afirmar lo que está diciendo. No, no tenemos pruebas, pero igual es preocupante. ¿Cómo se asegura su compañía de que esas informaciones no serán manipuladas? Mire, cuando contratamos a los encuestadores, nos aseguramos de que presenten sus referencias. Pero una vez que estos se van de la empresa, no nos hacemos responsables de sus actos posteriores. ¿Entonces usted no niega que esto sí puede ocurrir? No puedo ni negarlo ni afirmarlo, porque simplemente pues yo soy el jefe de grupo. En verdad, pues es algo que ya no está en nuestras manos. Pero si puedo ayudarles, por favor, llámenme. Un gusto, señora, señor. Gracias, gracias. Muy amable. Nuestro programa no está dirigido contra aquellas empresas que utilizan la encuesta como un buen recurso de mercadeo. Tampoco estamos en contra de la comunicación por Internet. Lo cierto es que Telma Argüello nunca pudo detectar cuál fue la vía que escogieron los delincuentes para vigilar sus movimientos y robar su casa. Sin embargo, a pesar de la duda, nuestra historia puede convertirse en una clave inquietante. Nuestras señas y nuestros datos pueden ser la llave que facilite la entrada a nuestras vidas y a nuestros hogares. No las pongamos en manos extrañas. Disculpe, señor. Soy Milton Valencia, de la empresa Arcoiris. Nosotros vendemos paquetes turísticos para todos los países del mundo. ¿Me regala sus datos, por favor?